La búsqueda del tesoro. Hola, Pocoyo. Hola, no. Arr. Vaya, pero si estás hecho todo un pirata. Me temo que no eres el único pirata que surca estos mares. ¡Es Pato Pluma Roja! ¡Hola, Eli! No, quiero decir, Capitana Eli. ¡Ah! Tiene un mensaje. ¿Será una carta? ¿O un pergamino? ¿O una lista de la compra pirata? ¡Un mapa! ¡Mapa, tesoro! ¡Buscad! ¡Pirata Pocoyo! ¡Indícanos el camino! No sabes leer el mapa, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Capitana Eli! Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el norte. ¡Ahora sí que sí! ¡Piratas, a por el cofre! ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Tesoro! ¿Qué es? ¡Enséñalo, enséñalo! ¡Otro mapa! ¡Qué gran tesoro! Y mira, dice que hay otro cofre escondido en el fondo del mar. ¡Piratas buceadores, que siga la búsqueda! ¡Tesoro! ¡Rápido! ¡Vamos a abrir el...! ¡Oh, vaya! ¡El cofre es nuestro! ¡Un hurra por esta victoria pirata! ¡Hurra! ¡Otro mapa! Y dice que hay muchos más cofres por descubrir. ¡Es fabuloso! Es verdad. Ahora, ¿cómo salimos del fondo del mar? ¡Onda! ¡Hola, ballena! Oye, tú no sabrás cómo podemos salir del fondo del mar. ¡Toma ya! ¡Maravilloso! El tesoro debe estar ahí debajo. ¡Y por fin va a ser nuestro! ¡Oh, no! Es Marciano Furioso. Y dice que hemos invadido su planeta y que nos va a desintegrar. Estamos perdidos.
sí que es el auténtico cofre del tesoro. Y Marciano Furioso solo quería ayudarnos. Es que es tan majo. Uy, qué nervios. Venga, abridlo ya. Pero si son un montón de mapas del tesoro. ¡Bravo por los piratas y bravo por el mejor de los tesoros! ¡Seguir jugando! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Piratas. ¡Vaya! ¿Una bandera pirata? Nuestros amigos están algo cambiados. Tienen un catalejo. Pocoyó tiene un parche en el ojo. ¡Un mapa! Y tienen un mapa. ¡Ah! ¡Son piratas! ¡Cofre de tesoro! Son unos piratas buscando un tesoro. ¡Pirañas! ¡Oh! ¡Pirañas! ¡Ten mucho cuidado, pirata Pocoyó! Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? Un cuento. Vaya. Me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que quería ir a una isla. Entonces se subió a un barco. Pero el barco se hundió. Entonces se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que empezó a nadar. Y cuando llegó a la isla, llamó por teléfono a su amiga, la hormiga. Le pidió a la hormiga que viniese también a la isla. Por lo que la hormiga se subió al barco. Pero el barco se hundió. Entonces la hormiga se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que la hormiga empezó a nadar. Y cuando la hormiga llegó a la isla, construyeron un precioso castillo de arena y se lo pasaron fenomenal. Fin. Nuestros piratas están todavía buscando el tesoro. Me parece que Pato ha visto algo. ¿Podéis decirle a Pocoyó qué ha visto Pato? ¡El cofre del tesoro! ¿Ha visto el cofre del tesoro? ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que ha utilizado Pato para ver el cofre del tesoro? ¡El catalejo! ¡Ha usado el catalejo! ¿Qué ves, Pocoyó? ¡Cofre del tesoro! ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Monstruo! ¡Un monstruo vigila el cofre del tesoro! ¿Cómo conseguirán el tesoro nuestros piratas? ¡La ruleta de los colores! Bienvenidos al programa. El color de hoy es el naranja. Que todo el mundo busque algo naranja. Algo naranja. Veamos lo que podéis encontrar.
Muy bien. Vamos a ver vuestras fotos. Una tienda de campaña naranja. Una bandera naranja. Un bloque naranja. ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas naranjas! Una zanahoria. ¡Sí, es naranja! ¡Una llave naranja! ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano naranja! ¡Un marciano naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por el naranja! ¡Bravo! ¡Los piratas han llegado a tierra! ¡Cofre del tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo se ha despertado! ¡Corre, Pocoyó! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, Pato! ¡Corre! ¡Vaya! Vamos a abrir el cofre del tesoro. ¿Oh? ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡Otro tesoro que buscar! ¡Adelante, Pocoyó! Somos pequeños piratas, tenemos un mapa y un catalejo. Vamos surcando los mares, por nuestra bandera nos conocerás. Somos piratas buscando un tesoro, tenemos un mapa que indica el lugar. Somos piratas surcando los mares, mirando por el catalejo. Somos piratas buscando un tesoro, tenemos un mapa que indica el lugar. Somos piratas surcando los mares, mirando por el catalejo. Muy bien. Vas por buen camino. ¡Genial! Parece que tras la ventana tenemos un pez. ¡Hola, chicos! Por lo que veo, estáis todos disfrazados para Halloween. Hola, Nina. ¿Y tu disfraz? ¿Que no sabes lo que es Halloween? Pues Halloween es una noche muy especial en la que la gente se divierte intentando asustar a los demás. ¿Ves? ¡Una momia terrorífica! ¡Un hombre lobo! ¡Y un pirata fantasma! ¿Qué pasa, Pato? ¿Vas a contarnos un cuento de miedo? ¡Muy bien! ¡Vamos a escucharlo! Había una vez un viejo pirata. El pirata navegaba por un océano muy, muy oscuro y llevaba un baúl que estaba lleno hasta los topes
¡Estaba lleno de chuches! De repente, surgió de entre la niebla un barco fantasma. El pirata fantasma envió un pulpo gigante a robar el baúl. Y convirtió todas las chuches en chuches fantasma. Bueno, supongo que no daba tanto miedo, ¿verdad? ¿Pocoyo? ¿Quieres intentarlo tú? ¡Sí! Había una vez un niño normal y corriente que cuando había luna llena, se convertía en el terrible, temible e insoportable Niño Lobo. El niño lobo solo quiere jugar con el palo. Eli, ¿quieres intentarlo tú? Había una vez una momia que se fue al cementerio una noche oscura de tormenta de picnic con sus muñecas. Y cuando empezó a sonar una extraña e inquietante melodía, hicieron todos una fiesta de baile zombie. Pues a Nina no le da ningún miedo. Uy, ¿quién será? ¿Truco o trato? ¡Ese sí que ha sido un buen susto! ¡Feliz Halloween a todos! Jugando a los disfraces. Hola, Eli.
¡Mirad! Ellie lleva unos zapatos preciosos. Hola, Pato. Y Pato se ha puesto un sombrero muy elegante. ¡Y una pajarita! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Hola, Pocoyo! ¡Guau! ¡Vaya pantalones! ¡Ah, ya! ¡Nuestros amigos están jugando a los disfraces! ¡Qué divertido! ¡El baile de los hermanos marcianos! Gafas de sol. Gorra. ¡Gorra! ¡Es una gorra! Pajarita. Hola, Valentina. ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Ellie? ¡Zapatos! ¡Lleva unos zapatos! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Pato? ¡Un sombrero! ¡Y una pajarita! ¿Y qué lleva puesto Pocoyo? Parece que Valentina también quiere jugar a los disfraces. Vaya, ese zapato es demasiado grande. Y el sombrero también es demasiado grande. ¿Y los pantalones? Adivina el animal. Hola, Pocoyo. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una rana! ¡Una rana! ¡Muy bien! ¡Una rana! La pobre Valentina no puede jugar a los disfraces. ¿Qué dices, Ellie? ¿Que Valentina puede ponerse la pajarita de Pato? ¡Oh, Valentina! ¡Qué lazo más bonito!
Sombrero. Sombrero. Pajarita. Pajarita. Pantalones. 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 Pajarita. Zapatos. Sombrero. Gafas de sol. Gafas de sol. Pocoyó va en primer lugar. Hola, Pocoyó. ¿Qué haces? Ah, perdona. Estás concentrado. Ah, has hecho una tarjeta. Es muy bonita. Y has dibujado una... ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! Es el cumpleaños de ballena. Y estás invitado a su fiesta de cumpleaños. Eli, ¿es ese tu regalo para la fiesta de cumpleaños de ballena? Un globo. ¿Y cómo vas a envolverlo? Brillante, Pocoyó. Te ha salido redondo. A Ballena le va a costar un montón adivinar lo que es. ¡Pato! Veamos qué regalo prepara Pato para Ballena. Pato, esa tarta es muy apetitosa. A Ballena le van a encantar vuestros regalos. ¡Ballena! Bueno, no pasa nada. Todavía tenéis la tarjeta y la tarta. ¡Qué pez tan pez! Pato, tu tarta. Algo me dice que se la ha comido el pez. Pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyó.
Y aquí está Ballena. ¡Feliz cumpleaños, Ballena! Ha sido un largo viaje, Ballena. Y todos tenían regalos increíbles para ti. Eli iba a regalarte un magnífico globo. Pero desafortunadamente se reventó en el camino. Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños. Pero no se dio cuenta y un pequeño pez se la comió. Eso sí, todavía queda un gran regalo. Pocoyó dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños. ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Pobre ballena! Ni globo, ni tarta, ni tarjeta. ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó, Pato y Eli cuál es el mejor regalo de cumpleaños para Ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyó, Pato y Eli están con Ballena. ¡Bravo por el regalo más grande del mundo! ¡Amigos! ¡Y bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Genial! Has conseguido una foto perfecta. Intenta hacerle una foto a Nina esta vez. ¡Genial! Has conseguido una foto perfecta. Consigue una buena foto de Pato. ¡Guau! ¡Qué foto tan buena! ¡Enhorabuena! Pocoyó y la Liga de los Superamigos Extraordinarios. El espacio exterior lleno de misterios. ¿Qué es eso? Parece un meteorito. ¡Guau! ¡Increíble! Parece que tenemos un visitante. ¡Es un marciano malhumorado! Vendrás en son de paz, ¿cierto? ¡Oh, no! Pulpo Fury tiene razón. Necesitamos ayuda. ¡Ahí vienen nuestros valientes amigos! ¿Sí?
Super Pocoyó. ¡Genial! Vaya, ¿cuántos trajes? ¡Guau! ¡Super Pato Magnito! Ah, no te gusta. ¡Super Green Pato! Ah, que tampoco te gusta, ¿no? ¡Super Pato Vintage! Tampoco le gusta. ¡Wonder Pato! No. ¡Super Profesor Pato! Nada, tampoco. ¡Oh, Super Pato Shadow! ¡Guau, Pato! Este te queda fenomenal. ¡Muy bien, Super Pato Shadow! Y aquí vienen Super Eli y Super Muñeca de Eli. ¿Qué es eso que se mueve ahí? ¡Son Super Nina y Super Roberto! ¡Genial! ¡Ya estamos todos! Pocoyó. Tú eres Super Pocoyó. Tienes razón. También podría decir Super Pato. ¡Super Pocoyó! Un momento, chicos. ¡No os peleéis! ¡Super Pocoyó! ¡Recordad que somos un equipo! ¡Parad, chicos! Oh, menos mal. Eli, ¿nos puedes ayudar a poner un poco de sentido común en esta discusión? ¿Super Paquidermo Rosa? ¡Chicos, parad! Nina, ¿puedes ayudarme? ¡Hay que parar esa pelea! ¿Luchar? Chicos, Pulpo Fury tiene razón. ¡Tenemos que dejar de discutir! ¡Muy bien! ¡La supernave! Pulpo Fury preparando las compuertas. Oh, no. Esa no era la salida. ¡Allí van! ¡Super Pocoyó! Chicos, no discutáis. Recordad que tenemos que trabajar en equipo. Por cierto, ¿quién está pilotando la nave? ¿Super Muñeca? ¡No! Muy bien, listos para... ¡Eli! ¡Eli! ¡Ah, Super Muñeca! ¡Ahora sí! ¡Listos para luchar! ¡Monstruo malo! Vaya,
¡Es un robot enorme! ¡Super Pocoyo! ¡Ya, ya, ya! Me temo que el robot malvado se está saliendo con la suya. ¡Qué extraño agujero! ¡Pato, pato, pato! ¡Ahí, ahí! ¡El agujero es demasiado pequeño! ¡Muy bien! Ahora ya podemos entrar por ahí. Es nuestra oportunidad. Vaya, esto debe de ser el computador principal. Y esto... parece una especie de interruptor. Eso es, Roberto tiene razón. Esta posición coloca al robot en modo malvado. Y esta otra debe de servir para colocarlo en modo robot bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡
¡Robot bueno! ¡Lo hemos logrado! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Adiós, pequeño marciano! ¡Lo habéis logrado! ¡Qué valientes! ¡Sois un super... No. ¡Sois un verdadero... ¡Unos verdaderos super... No. ¡Sois unos superamigos! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Sois la Liga de los Superamigos Extraordinarios! ¡Has conseguido a la primera! ¡Guau! ¡Qué buena idea, Pato! Con esa escoba gigante, recogeremos todo en un momento. ¡Bravo! ¡Has recogido todas las piezas! ¡Bien hecho! Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum. Aquí están nuestros amigos Pocoyó, Pato y Eli. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Genial! ¡Un baúl de disfraces! ¿Para qué son esos trajes? ¿Alguno de vosotros sabe lo que Pocoyó y sus amigos quieren hacer hoy? ¡Disfrazarse! ¡Sí! ¡El día de hoy promete! ¡Cuento! ¡Ah! ¿Quieres que me invente un cuento? Un cuento donde todos vosotros seáis los protagonistas. Bueno, puede ser divertido. Y en fin, además, yo no soy mal narrador. ¡Preparaos! Érase una vez un reino no muy lejano donde vivía un valiente príncipe. Vaya. Basta. Un príncipe siempre lleva corona. ¿Alguno de vosotros puede aclarar a nuestros amigos quién es el príncipe? ¡Pocoyó! Sí, es Pocoyó. Lo siento, chico. ¿Dónde estaba? Ah, sí. El joven príncipe se llamaba el Príncipe Pocoyó. ¡Bravo! Era muy valiente. Y muy apuesto. Y fuerte. ¡Ah, sí, sí! Y alto, por supuesto. Pero el Príncipe Pocoyó no estaba solo en su reino. Encerrada en su torre vivía una hermosa princesa elefante con... No, aves no. Gracias, pajarito, ahuecando el ala. Bien, gracias. Sigamos. Sin duda era la criatura más dulce y delicada del universo. Tan frágil y hermosa. ¿Y forzuda? Bueno, no tengo palabras. Impresionante, Eli.
pero me gustaría aclarar que esta no es exactamente la historia que yo... Perdona, bueno, ¿por qué no? ¿Qué princesa busca flores pudiendo levantar pesas? ¿Por dónde iba? Ah, sí. Esta delicada y moderna princesa elefante amaba al príncipe Pocoyó. Y el príncipe también la amaba. Bueno, no va tan mal después de todo. Pero la tristeza la invadía, porque un pato loco impedía que jugase con su amado príncipe Pocoyó. Era malo y cruel y... Venga, vamos, pato. Se supone que eres el malo. Bueno, está bien. Mira, la próxima vez tú serás el príncipe. ¿Eh? ¿Te parece? Tienes mi palabra, ¿de acuerdo? ¿En serio, pato? ¿El papel es tuyo? Bueno, continúo. Este pato loco estaba desquiciado y muy loco. Más loco. Bueno, solo un poco más loco, pato. Ajá, perfecto. Gracias, pato. Así que cuando Pato Loco vio acercarse al joven príncipe, decidió asustarlo para siempre con su feroz dragón lanzallamas. Sí, que saltó sin piedad sobre el príncipe y se lo comió a besos. Vaya, esto a Pato Loco no le gustó nada, estaba furioso y mandó llamar a su mejor guerrero, el caballero dormilón y su despiadado ejército loco. Otra vez por aquí, pajarito. Esta vez no había escapatoria. El príncipe Pocoyó estaba rodeado. ¿Qué podía hacer? Como lo cortés no quita lo valiente, el amable príncipe les invitó a un banquete y a una buena siesta. Pero Pato Loco no podía soportarlo. Estaba tan lleno de ira que... se puso a regar las plantas. ¿Y la princesa elefante? Se escapó con su patinete. Eli, pero esto no es lo que... ¡Ay! ¡El príncipe Pocoyó se fue de rally! ¡Y el Pato Loco se compró un canario! Un momento. Ahora lo entiendo. ¡Ya lo tengo! Érase una vez un grupo de amigos que juntos se lo pasaban bomba. ¡Sí! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. De momento. Adiós. ¡Hasta la próxima! El reflejo. Mirad, ahí está Pocoyó. Seguro que se está preparando para Halloween. ¡Hola! ¡No! ¡Tampoco! Me pregunto de qué se disfrazará Pocoyó. ¡Mago! ¡Fenomenal! ¿Qué tal si practicas tu susto? Tienes que dar mucho miedo, ¿eh? ¡Qué miedo! Ahora, a asustar y a conseguir muchos caramelos. Pero, ¿qué está pasando? ¿Es el reflejo de Pocoyó? ¡Pocoyó, cuidado! ¡Detrás de ti, rápido! ¡Ha desaparecido! ¡Ahí! ¡Ahí está de nuevo! ¡Está volando sobre ti! ¡Arriba, Pocoyó, arriba! ¡De pie! ¡Tu sombrero está sobre tu sombrero! ¡No! ¡Tienes que creerme, Pocoyó! ¡Ahí está! ¡Por favor, abre los ojos! ¡No! ¡Ay, vaya!
Hola, no irás a causar problemas, ¿verdad, buen reflejo? ¡Detrás de ti! ¡Vete al cofre! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Eli! Es el pato vampiro. ¡Qué buen disfraz, pato! ¡Truco y trato! No sé si será el momento para ver quién es el mejor asustador, porque... vaya. Pato, no ha sido Pocoyó quien te ha cambiado el disfraz, sino... ¡Él! ¡Ahí! No quiero asustarte, Pulpo, pero algo muy extraño está ocurriendo y... Eso quería decirte. ¡Cuidado! Pocoyó, por favor, tienes que escucharme. No, chicos, no es Pocoyó quien se ha quedado con vuestros caramelos. Ha sido su reflejo. ¡Ahí está! ¡Os lo dije! Cuando Pocoyó hizo sus sustos frente al espejo, su reflejo cobró vida y os ha estado asustando. ¡Hola! ¡Hay que atraparlo! ¿Pero cómo? ¡Punto de cabra! ¡Sí! ¡Buen trabajo, chicos! Aunque nadie debería estar triste en Halloween, ¿no crees, Pocoyó? ¡Bravo por una amistad a prueba de sustos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Aquí está Pocoyó. ¡Hola, Pocoyó! ¿Pocoyó? ¿Pocoyó? ¡No! ¿No qué? ¡No, Pocoyó! ¿Ya no eres Pocoyó?
Entonces, ¿quién eres tú? ¿Vosotros sabéis quién es el nuevo Pocoyó? ¡Es un superhéroe! ¡Ah! ¡Claro, ya veo! La capa, la P, un auténtico superhéroe. ¡Super Pocoyó! ¡Super Pocoyó! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Tú sí que eres un superhéroe, Pocoyó! Pato, creo que Pocoyó quiere que juegues con él. ¡Ven, Pocoyó! ¡Ven, Pato! ¿Y cuál es la primera misión de Super Pocoyó? ¡Ayuda, amigos! Muy noble por tu parte, Pocoyó. Super Pocoyó emplea su supervisión para ver si alguien necesita ayuda. ¿Atascado? No estoy seguro de que... Verás, Pato, Pocoyó es un superhéroe. Tranquilo, sabe lo que hace. ¡Ve, Pocoyó! ¿Alguien más necesita la desinteresada ayuda de Super Pocoyó? ¿Lula? ¡Qué tranquila está Eli descansando! ¡Eli, haz la escala! Eli, Pocoyó solo intentaba... Verás, es que Pocoyó solo trataba de salvarte. Es un super... Mira, Pato, Pocoyó no se siente tan superhéroe como antes. ¿Por qué no le animas un poco? ¿Pato? ¡Pato, tu sombrero! ¡Socorro! ¡Que alguien le ayude! Seguro que en alguna parte hay alguien dispuesto a ayudar. ¿Pero quién?
¿Sabéis quién puede ayudar a Pato? ¡Buen trabajo, Super Pocoyó! Después de todo, ha sido un super día. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pocoyó Mago. Hola, Pocoyó. Hola. ¿Eso es un sombrero mágico? Sí. ¿Y vas a hacer un truco de magia? Sí. ¡Genial! Pato, Pocoyó quiere hacerte un truco de magia. Va a ser muy divertido. Dedos. Dedos. Digamos todos, dedos. ¡Dedos! Ahora palabra. ¿Dónde están tus dedos? ¡Han desaparecido! ¡Increíble! Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? Un cuento. Érase una vez un dinosaurio y una hormiga que estaban jugando juntos. Cuando de repente apareció un fantasma. Y poco después, desapareció. La hormiga y el dinosaurio fueron a dar un paseo en bici juntos. Y de repente, el fantasma apareció otra vez. Y después, desapareció. Se fueron de merienda. Y el fantasma volvió a aparecer. Y después, desapareció con un sándwich. Se pusieron a jugar a las cartas. Y el fantasma apareció de nuevo. Y después, desapareció. Se subieron a un avión y el fantasma se les apareció también. Y después desapareció. Entonces un día, cuando el fantasma apareció de nuevo, todos se pusieron a jugar a los fantasmas y se lo pasaron muy bien. Fin. Es Pajarito. ¡Vamos, rápido! ¡Vete con Pato! Pocoyó, Pajarito también quiere ver un truco de magia. ¡Mira! Pocoyó va a hacer otro truco. ¡Mano! ¡Una mano, sí! ¡Vosotros! Digamos todos, ¡mano! ¡Mano! ¡Ahora cadabra! ¿No está? ¡La mano de Pocoyó ha desaparecido! ¡Vaya! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyó! ¡Ah! Ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyó, ¿sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyó? ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que es? ¡Es un hipopótamo! ¡Un hipopótamo! ¡Es un hipopótamo! ¡Ahí va Valentina!
Pocoyo, Valentina también quiere ver un truco. ¡Pie! Vale, digamos todos, ¡pie! ¡Pie, pie! ¡Tará! ¡El pie de Pocoyo ha desaparecido! ¡Increíble! Ya veo. Así es como se hace. El pie de Pocoyo no había desaparecido. ¿Qué dices, Pato? Que ya lo sabías, ¿eh? ¡Qué divertido! ¡Hurra por la magia! Mis dedos puedes ver y ahora no los ves. Mi mano puedes ver y ahora no la ves. Puedes ver mi pie y ahora no lo ves. Aparecen otra vez. Esto es pura magia. Y ahora no los ves. Mi mano puedes ver y ahora no la ves. Puedes ver mi pie y ahora no lo ves. Aparecen otra vez. Esto es pura magia. Bajo el mar. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli. Hola, Pato. ¿Qué es eso que suena? ¡Ah! ¡Es la alarma de Pato! ¡Qué raro! ¿Estás haciendo las maletas? ¿A dónde vas, Pato? ¡Ah! ¡Vas a visitar a tus amigos Pulpo y Ballena al fondo del mar! ¡Qué divertido! Buena idea. Lo vas a necesitar ahí abajo. Os preguntaréis dónde va Pato, ¿verdad? ¿Podéis decirle a Pocoyo y Eli dónde va? ¡Al fondo del mar! ¡A ver a Ballena y Pulpo! ¡A Ballena y Pulpo! ¡Eso es! ¡Adiós, Pato! ¡Que te diviertas! Vais a jugar en el fondo del mar. No hay nada más divertido. ¿Qué es eso? ¡Ah, ¡oh, la pelota! ¡Qué bien! ¡Venga, a jugar! Es difícil jugar a lanzar la pelota bajo el agua, ¿eh? ¡Cielos! ¡Todos tus juguetes se van flotando! ¿Con qué vas a jugar ahora? ¡Ah! ¡La trompeta! Esto debería funcionar. ¡Fatal! Parece que la trompeta y el agua no son del todo compatibles, ¿verdad? ¡Ah! Aquí hay algo que puedes hacer. Leer un tebeo. ¡Oh! Está empapado y no se ve nada. Pato. Debajo del agua, tus rabietas parecen más lentas. Ni siquiera consigues tener una rabieta como es debido.
Me parece que Pato no se lo está pasando tan bien como esperaba. ¡Ay! No hay nada como una buena comida para alegrarte el día, ¿verdad, Pato? Oh. Sí, sin duda es un plato muy interesante. Espagueti a las algas, ¿verdad? Pato quiere saber si os gustaría probarlo. ¡No! ¡Cómetelo tú! ¡Tú! ¡Cómetelo! ¿Yo? No, no, no. Yo ya he comido. Muchas gracias. Me temo que te toca probarlo, Pato. ¡Bien hecho, Pato! Oh, no. No te irás, ¿verdad, Pato? ¿Es porque ninguno de tus juguetes sirve y tampoco te gusta la comida? ¿Eh? Yo creo que echas de menos tu casa, ¿verdad? ¡Mira! Ballena va a darte una vuelta antes de que regreses, para que veas qué divertido puede ser estar debajo del agua. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Eso es! ¡Esto es genial! ¿Verdad? ¡Es como estar en un inmenso parque de atracciones! Pato, Ballena quiere enseñarte otra cosa antes de que te vayas. ¡Ah! ¡Una burbuja! ¡Mira! ¡Puedes jugar a la pelota ahí dentro! ¡Igual que en casa! ¿Qué es eso? ¡Esponjas! ¡Una cama elástica de esponjas! ¡Qué divertido! Yo creo que Pato se lo está pasando de maravilla. ¿Qué os parece? ¿Creéis que al final Pato se está divirtiendo en el fondo del mar? ¡Sí! ¡Está divirtiendo! ¡Está pasando el tante! ¿Qué es esto? ¡Una concha gigante! ¿Y qué habrá dentro? ¡Bien! ¡Son Pocoyo y Eli! ¡Bravo por los sitios nuevos y por los amigos que viven en el mar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hoy no es un día cualquiera. El sol luce con fuerza y hace mucho calor. Ahí está Eli en su hamaca. Nada como un abanico para mantenerse fresca. ¡Hola, Eli! Eli, ¿has visto a Pocoyo? Es extraño, a Pocoyo le encantan los días calurosos. Probablemente está con Pato. ¡Cuídate, Eli! Ahí está Pato. El calor no le sienta muy bien. Hola, Pato. ¿Has visto a Pocoyo? Lo siento, Pato. ¿Eso es un no o es un...? Verás, Pato, no acabo de entenderte. Está bien, Pato. Vale. Seguiré buscando. Disculpa las molestias. Me pregunto dónde estará Pocoyo. ¡Por fin! ¡Aquí está Pocoyo! Hola, Pocoyo. Hola, Lula. Hola. Mirad. Es la flor musical de Pocoyo. ¡Flor! ¡Música!
Pocoyó adora a su flor musical. ¿Sabéis? La flor musical de Pocoyó es única en todo el mundo. Ya no queda agua, Pocoyó. Música. Sí, no estaría mal un poco de música. Sería muy agradable. Pero sin agua, tu flor musical ya no es musical. ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyó para que su flor vuelva a ser musical? ¡Agua! ¡Necesitan agua! ¡Más agua! Me lo temía. Con tanto calor, el grifo se ha secado. Pero por lo menos has podido llenar tu regadera. ¡Ford! Pobre pato, no puede más. ¡Oh, Pocoyó! Eres muy amable dándole un poco de tu agua a Pato. ¿Qué estará tramando Eli? ¡Ah, claro! Eli se va a dar un agradable baño para calmar el calor. Es una idea muy refrescante. Si algo le gusta a un elefante, es un buen baño. Oh, vaya. No hay agua. Ay, adiós al baño de Eli, con las ganas que tenía. Esa idea es genial, Pocoyó. Tú sí que sabes. Pero no deberíamos ver cómo está. ¡Ford! No hay agua. Pocoyó ha usado toda el agua para ayudar a sus amigos. Y ahora no puede regar su flor. No te preocupes, Pocoyó. Seguro que alguien te ayuda. Tienes muchos amigos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó quién está dispuesto a ayudarle? ¡Eli Pato! Bien, eso ha estado muy bien. Pero creo que la flor necesita algo más de... ¡Es increíble! Con amigos, hasta la magia es posible. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyó. Hola, Nina. Hola. Veo que estáis de picnic. Y hay algo que huele muy bien. ¿Cupcakes, Eli? Seguro que te han dado mucho trabajo. Tienen una pinta fantástica. ¡Buen trabajo! ¡Ah, vaya, Eli!
con lo que habías trabajado. Hoy nos quedamos sin cupcakes. ¡Qué pena! ¿Una máquina que lleva atrás en el tiempo? ¡Ah, sí! Así podéis volver al momento antes de que los cupcakes se cayeran. ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! ¡Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo! Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! ¡La piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Eli resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! No habéis dejado ni uno. Ah, ya veo. Vais a volver a viajar atrás en el tiempo. ¡Y a repetir! Pero, ¿dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! Pero parece que Eli no está preparando cupcakes. Yo diría que estamos en la prehistoria. ¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! Bueno, por lo menos estáis de vuelta en el presente y justo a tiempo para los cupcakes. ¡Qué mala suerte, chicos! Llegáis un poco tarde. ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Solo para vosotros! ¡Adiós, amigos!
La varita mágica. Bienvenidos a la noche de Halloween, donde todo puede pasar. Mirad, la bruja Eli prepara una pócima con sus ayudantes. Cola de sapo, pata de araña y diente de dragón. Y una manzana mordida para terminar la poción. Manzana no. Claro, es que no es temporada de manzanas. Pero seguro que la bruja Eli encuentra una. Ayudantes, la bruja Eli dice que mientras esté fuera no toquéis nada. Prometido. Pocoyo, ¿qué vas a hacer? ¡No lo eches! Bueno, pero uno solo, ¿eh? ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡Chicos, parad antes de que... ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡La bruja Eli volverá en cualquier momento! ¡La bruja Eli! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Rápido, chicos! ¡La bruja Eli necesita su varita! No encontráis la varita, ¿verdad? ¡Buena idea, Pocoyo! Habéis ganado tiempo, pero daos prisa. Hay que recuperar su varita cuanto antes. ¡Pero bueno, si está aquí la brujita Valentina! ¡Feliz Halloween! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Parece una varita mágica! Me temo que alguien se ha encontrado la varita de Eli antes que vosotros. ¡A por la varita! ¡Ahí! ¡Valentina! ¿Cómo? ¡No, Valentina! No creo que estén jugando al pilla-pilla. ¡Valentina! Vaya. ¿Qué pasa, Eli? ¿Hay algún problema? ¿Tu varita está mal? Pues yo no veo ningún problema con tu varita. Vale, vale, han sido Pato y Pocoyo. Pocoyo, creo que necesitamos un plan B. ¡Sí! ¡Hola, Eli!
Mira el lado bueno. Por lo menos ya sabes dónde está tu varita. Mira, Valentina. La bruja Eli te cambia la varita por esta otra que es mucho más bonita. ¡Qué suerte, eh! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Ahora sí! ¡Por fin vamos a poder terminar la pócima de Halloween! Ayudantes, es el momento de echar los últimos ingredientes al caldero. ¡Ingredientes! ¡Sí! ¡Fenomenal! ¡Halloween! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Aquí está Lula. Hola, Lula. ¿Qué estará buscando? Está muy inquieta. ¡Mira! ¡Una burbuja! Es lo que Lula estaba buscando. ¡Cuidado, Lula! ¡Puedes explotarla! Bueno, eso es lo que tiene jugar con burbujas, Lula. ¡Corre, Lula! ¡Ahí hay otra! Hay muchas burbujas. Y donde hay burbujas, tiene que haber alguien haciendo burbujas. ¿Alguien sabe quién está haciendo burbujas? ¡Pocoyó! Pues sí, es Pocoyó. Y Eli también. Hola, Pocoyó. Hola. Hola, Eli. La, 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 la. Así que eras tú el que hacía burbujas. ¿Puedes enseñarnos, Pocoyó? Interesante. Mojas el palo en el líquido para burbujas, soplas y salen burbujas. ¡Asombroso! ¡Burbuja! Eli también quiere hacer burbujas. ¡Oh, es preciosa! ¡Menuda burbuja, Eli! ¡Quietos! Vaya. Si nos lo estábamos pasando en grande. Pobre Lula. Quiere seguir jugando con las burbujas. A lo mejor puedes hacer algunas burbujas para Lula, ¿a poco yo? Burbuja no hay. ¿Qué dices, Eli? ¿Una burbuja para Lula? Pobre Lula. Echa de menos las burbujas.
Lástima que no pueda jugar más. Tenemos un problema. Pocoyo no puede hacer burbujas para Lula. Y Eli tampoco. Un momento. Pocoyo no puede hacer burbujas sin el líquido para burbujas. Y Eli no puede hacer burbujas sin el palito. Si cada uno tiene una cosa, ¿a alguno de vosotros se le ocurre qué necesitan para hacer burbujas? ¡Compartir! ¡Necesitan compartir! ¿Compartir? ¡Excelente idea! Eso está mucho mejor. La, 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 la. Me encanta. Eli y Pocoyo comparten y hacen burbujas para Lula. Parece que compartir es mucho más divertido. Sobre todo para Lula. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por Eli! ¡Y por Lula! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Babuja! El circo. ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Un circo? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Malabarista! ¡Un malabarista! ¡Acróbata! ¡Un acróbata! ¡Payaso! ¡Y un payaso! ¡Guau! ¡Que comience el espectáculo! Los cuentos de Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? Érase una vez un dinosaurio que fue al zoo. Se lo estaba pasando genial. Así que llamó a su amiga la hormiga. El dinosaurio le preguntó si quería ir también al zoo. La hormiga fue al zoo, pero el dinosaurio ya no estaba allí. Porque estaba en el museo. Se lo estaba pasando tan bien que volvió a llamar a su amiga la hormiga y le dijo que fuera al museo. La hormiga fue al museo, pero el dinosaurio ya no estaba allí porque estaba en el cine. Le gustó tanto la película que volvió a llamar a su amiga la hormiga y le dijo que fuera al cine. Entonces, la hormiga y el dinosaurio vieron la película juntos. La película era sobre un zoo, un museo y dos amigos que iban al cine. Fin. ¡Os presentamos a Pocoyo, el malabarista! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! Vaya. Y ahora, Eli, la acróbata. ¡Increíble! Damas y caballeros, Pato, el payaso. ¡Qué bueno! ¡Es un circo maravilloso! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es...
el blanco. Todos a buscar algo blanco. Algo blanco. Veamos lo que podéis encontrar. Muy bien. Veamos vuestras fotos. Un champiñón blanco. Una taza blanca. Un plato blanco. Bien, a seguir buscando cosas blancas. Un ordenador. Sí, es blanco. Una almohada blanca. Excelente. ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un oso blanco! ¡Un oso blanco! ¡Muy bien! ¡Hurra por el blanco! Hola, chicos. ¿Qué hacéis? ¡Entradas! ¿Tenéis entradas para...? ¡El circo! ¡Damas y caballeros! ¡Chicas y chicos! ¡Pocoyó os presenta... ¡Eli! ¿Podéis decirme lo que es Eli? ¡Acróbata! ¡Muy bien! ¡Pato! ¿Y Pato? Yo. ¿Y qué es Pocoyó? ¡Malabarista! ¡Es un malabarista! ¡Es un circo excelente! ¡Al circo! ¿Estáis listos para la función? ¡Sí! Un malabarista jugando con pelotas de colores. Una trapecista volando por el cielo. También tenemos un payaso muy gracioso que os hará reír. Bienvenidos al circo, lo pasaremos bien. ¡Malabarista! Vamos a la playa. Hola, Pato. Hola, Pocoyó. Hola. ¡Oh! Es el cartero. Y trae una postal. Me pregunto de quién será. ¡Es de Eli! ¡Está en la playa! ¡Qué divertido! Sería estupendo ir a la playa. Yo hago. ¿Vas a hacer una playa, Pocoyó? Pues necesitarás una pala. Pala. Un cubo. Cubo. Unas gafas de sol. Gafas de sol. Y un castillo de arena. Castillo de arena. Muy bien. Vamos a jugar a hacer una playa. Profesor Pato. El profesor Pato dice... Esto es una playa. Y eso es el sol.
el sol. En la playa usamos una sombrilla para protegernos del sol. Se está genial debajo de la sombrilla. Pajarito, es tu turno. ¿Podéis decirle a Pajarito qué nos protege del sol? ¡Una sombrilla! ¡Es una sombrilla! Parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo. ¡Sombrilla! ¡Muy bien! Ahora ya todos hemos aprendido cosas sobre la playa. Con la garantía del profesor Pato. ¡Oh! Parece que ya estáis listos para pasar un día de playa. ¿Me podéis decir qué es eso? ¡Una pala! ¡Eso es! ¡Una pala! ¿Y eso? ¡Es un cubo! ¡Eso es! ¡Un cubo! Pero necesitáis más cosas, chicos. ¿Me podéis decir qué es eso? ¡Gafas de sol! ¡Fantástico! ¡Ya estáis listos para ir a la playa! ¡Oh! ¡Otra vez el cartero! ¡Otra postal! Eli tiene un castillo de arena muy grande. ¿Cómo vais a hacer un castillo de arena? ¡Yo busco! ¡Adivina el animal! Hola, Pocoyo. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Un mono! ¡Un mono! Bueno. ¡Un mono! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Habéis encontrado arena! ¡Qué castillo tan bonito! ¡Castillo de arena! ¡Eli ha vuelto! ¿Podéis decirle a Eli qué han hecho Pocoyo y Pato? ¡Una playa! ¡Han jugado y están en la playa! ¿Qué es eso? ¡Conchas! ¡Conchas de mar! ¡Preciosas! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! La playa es genial, jugar junto al mar, con las gafas de sol. Abre la sombrilla y saca la pala y el cubo, castillos de arena. Detective Pocoyo. Hola, Eli. Hace un día fantástico para ir de merienda, ¿verdad?
¿Qué ha sido eso? Me ha parecido un trueno. ¡Corre! ¡Recoge las cosas para que no se mojen! ¡Anda! Pero si no era un trueno, solo era Pato tocando el tambor. Aquí estamos otra vez. Volvemos a empezar. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Eli quién falta en su merienda? ¡Su muñeca! ¡Falta la muñeca de Eli! ¡Falta la muñeca! ¡Vamos, vamos, Eli! ¡Que no cunda el pánico! Estoy seguro de que tu muñeca está por aquí en alguna parte. ¿Recuerdas cuándo la viste por última vez? ¡Eli! Eli, no pensarás que Pato ha cogido tu muñeca. Tú nunca harías algo así, ¿verdad, Pato? ¿Lo ves, Eli? ¡Eli! ¡Eso no está nada bien! Pero Eli, Pajaroto no ha podido llevarse tu muñeca. Eli, esto ya es demasiado. No, Eli, en serio. Valentina no podría cogerla aunque quisiera. Hola, Pocoyo. Hola. Eli, por favor, ¿quieres tranquilizarte? Eli está muy triste porque ha perdido su muñeca, Pocoyo. ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Crees que puedes ayudar a Eli? ¿De qué se trata? De detective Pocoyo. Ah, ya veo. Este debe de ser el despacho del detective Pocoyo. Siéntate. Verás, lo que Eli intenta decir es que necesita que alguien le ayude a encontrar su muñeca. Pocoyo la encuentra. Parece que el detective Pocoyo ha localizado a un posible sospechoso. Yo no creo que Pato cogiera la muñeca. Estábamos allí, lo habríamos visto. ¿Y vosotros? Creo que Pocoyo quiere saber si alguno de vosotros se llevó la muñeca. ¡No! ¡No, Pocoyo! Parece que el detective Pocoyo está siguiendo la pista de otro sospechoso. Aún no. Vamos, Eli. No debemos atosigar al detective Pocoyo. Encontrar muñecas perdidas lleva su tiempo. El detective Pocoyo vuelve a la escena del crimen. Eli quiere saber si se sabe algo de su muñeca, detective Pocoyo. ¡Mira, Eli! ¡Es tu muñeca! No, quiero decir que está ahí. ¿Podéis decirle a Eli dónde está su muñeca? ¡Está ahí! ¡Sobre la cama! Debiste ponerla ahí cuando creías que iba a llover. ¿Recuerdas? Señor detective, Eli dice que puedes dejar de buscar la muñeca. Supongo que esto significa que el caso está cerrado, ¿o Pocoyo? ¡No! ¿No?
Hay algo en el comportamiento de Eli que al detective Pocoyó le huele muy mal. Le parece muy, pero que muy sospechoso. La muñeca no se ha separado de Eli ni un momento. Y el detective Pocoyó piensa que debes una disculpa a tus amigos, Eli. Un día ideal para organizar una merienda y resolver misterios. ¡Bravo por el detective Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!